Como pueden observar, estamos en la población de Lastres, en el mirador de San Roque. Y hemos venido aquí porque para, digamos, formando parte de lo que ha sido el reportaje este que estamos realizando sobre los lugares de grabación de la serie Doctor Mateo, nos acompaña Quinita Pérez, figurante de la serie desde el primer al último día y desde que comenzó la misma. Quinita, buenos días. Oye, mi primera pregunta es la siguiente. ¿Qué sentimiento tienes hacia la serie Doctor Mateo? Pues fue una experiencia muy gratificante para mí y yo creo que bueno, fue un boom aquí para el pueblo y todo, y me encuentro muy orgullosa de ser de Lastres y la experiencia que tuve con ellos. Oye, la relación día a día con tanto con los actores como directores, equipo técnico y demás, ¿cómo era? Pues fue una experiencia maravillosa, todos se portaron muy bien, desde el primer operario hasta directores, artistas, es que todo, también figurantes, todo, hicieron un equipo maravilloso, muy cariñosos con todos, desde el primer día hasta el último. ¿Alguna anécdota en particular que nos puedas contar? Bueno, también muchas anécdotas, que a lo mejor igual con el perro, el médico, o que se escapaba el perro también para uno y para otro, y con los dos mayores, que eran muy simpáticos también. ¿El doctor en sí era tan serio fuera de grabación? No, qué va. El doctor era un pasota. Lo pasábamos maravillosamente con él. Ah, estupendo. Oye, Quinita, ¿qué crees tú que ha representado la serie Doctor Mateo para el pueblo de Lastres, para el concejo de Colunga? Bueno, pues representó que fue un boom turístico, porque antes era un pueblo muy pacífico, nunca pasaba nada, y con esto de lo de la serie, bueno, fue una cosa impresionante, de la cantidad de gente que viene y andan mirando por un lado y por otro, y ahora ya no es Lastres muchas veces, o Yastres, mejor dicho, ahora ya es San Martín del Sella, andan preguntando por San Martín del Sella, y estamos todos orgullosísimos de la serie, todo el concejo, porque valió para todo el concejo de Colunga, hombre, especial para Lastres, pero bueno, es así la vida. ¿Erais muchos los figurantes nativos de aquí de Lastres? Pues aquí figurantes de Lastres éramos unos cuantos, porque también venían a lo mejor que estaban en Oviedo o en Gijón o algo, pero eran de Lastres, nacidos aquí, y éramos unos cuantos, sí. Es decir, aparte de la repercusión que ha tenido de cara al turismo, también, digamos, ha ayudado a las economías del pueblo de aquí de Lastres, de algunas economías, ¿cierto? Sí, claro, que vino a aportar un dinero, porque oye, el hotel, por ejemplo, o los hoteles, pues tendrían que estar cerrados por el invierno, y cuando llegaban ellos, pues abrían los hoteles, los restaurantes tenían gente, los bares, lo del tabaco, es que en todo, pescaderías, carnicerías, todo, una cosa, un boom, tremendo. Si tuvieras que quedarte con un detalle de la serie Doctor Mateo, ¿con cuál te quedarías? Como figurante, lo digo. Como figurante, pues el cariño tan grande que era, desde el primer peón hasta el director, fotógrafo y todo. Porque fue un cariño y un respeto tremendo para todos los figurantes. Es decir, prácticamente me estás diciendo que formabais una pequeña familia, pequeña gran familia, ¿cierto? Sí, formábamos como una pequeña familia. Yo el primer día me quedaba así como algo acobardada, porque no sabía lo que era la vida esta. Pero luego ya vi los sacrificios tan grandes que hacían, desde el primer peón hasta el director y fotógrafo y todo, lloviendo, haciendo un sol grandísimo, y ellos aportaban un cariño tremendo y un respeto para todos los figurantes. Tener cuidado, no vos vayáis a hacer daño, tener cuidado, estaban ellos pendientes de nosotros. ¿El horario de trabajo muy esclavo? Bueno, el horario de trabajo era lo peor, porque yo tenía que madrugar, no estaba acostumbrada, y me decían a mí en casa siempre, oye hija, es que la vida del artista es muy dura. Ah, qué bueno. Y claro, te tenías que levantar a las 6 de la mañana, porque a las 7:30 ya teníamos que estar todos los figurantes allí. Empezabais ya. Ya empezábamos la faena, y luego terminábamos 7, 7:30, 8, depende de las escenas que teníamos que hacer. ¿Qué piensas al saber que no va a continuar la serie?
Pues una tristeza muy grande. Toda la gente, yo por ejemplo tengo eso, contacto con el exterior, y la gente pregunta, pero bueno, señora, no sigue la serie, no sigue, pero quedamos así un poco tristes porque tenía que haber seguido la serie. Bueno, Quinita, por último, si, como despedida, nos gustaría saber qué quieres transmitir a los seguidores de la serie Doctor Mateo y a todos aquellos que formaron parte de la familia de Doctor Mateo. Con la productora en otro, y en particular, como no sabemos, la productora es muy grande, en particular a Sergio, que fue el promotor de venir aquí, un beso muy fuerte, y que no se olviden de nosotros, y a ver si vienen a rodar otra serie, que ya sabe que los esperamos con los brazos abiertos, todo el pueblo. Desde luego que sí. Gracias, Quinita, y espero que estas sensatas palabras que has dicho durante toda la entrevista sirvan para que sea otra productora, se acerque hasta esta población y nos vuelva a satisfacer con su presencia. Gracias, Quinita. Gracias a vosotros por todo lo que vais haciendo.